Yo estoy, ¿eh? Viento entre las hojas, hojas contra el sol. Yo traspasé mis sueños para ver y mirar este tiempo. Acomoda en las calles y el mercado y en los bailes de febrero, y me pregunto si mis palabras tocan tu canción, y me pregunto si mis canciones te dan ilusión. Con mi guitarra en el pecho voy, ala de acero en el corazón, las dos. Torcasitas atrapadas, tus ojos miran para escuchar, solo me sostengo en mi gravedad. Mis pies no saben cómo pisar, no hay desventura, voy a saltar. Enciendo las luces, abro paso al pasar. Sobre viejas cruces arderá el agua de este tiempo. Un sueño que se mezcla en la realidad. Las palabras no nos dejan en soledad. Y si hace falta, yo en silencio me quedaré. Si es necesario, pondrás palabras y menos fe. Con tu guagüita en la espalda me miras, con mi guitarra en el pecho voy, ala de acero en el corazón, las dos. Me gusta mucho buscar. Yo creo que en cualquier actividad creativa o artística, el músico o el artista tiene que ser como un arqueólogo, ¿viste? O sea, andar buscando secretos y cosas en lugares que no le son cercanos. A veces encuentro buscando lejos y eso me resulta siempre bien, digamos. Después, ¿por qué elijo una canción? Seguro porque me expresa. Y expresa algunas cosas que necesito que sean expresadas. Es un poco inexplicable, pero trato de ser fiel a lo que puedo cantar, ¿me entendés? Hay cosas que puedo decir y otras que no. Y si yo me pongo mucho disfraz y empiezo a decir cosas que son muy artificiales, se nota y no es mi idea en relación a la música, ¿no? La verdad que busco cierta verdad en ese instante que es tan de fantasía. El escenario, pero yo trato de recrear un poco la verdad en ese instante un poco ficticio.
si no veo lo que estoy escribiendo, no lo escribo, ¿viste? Lo tengo que ver. Me encanta la poesía surrealista también. Me encanta Spinetta y Rilke y Castilla y Perecito. Las imágenes creo que nutren un montón la música. Si no se vuelve la música, solo se vuelve la música. Y me parece poco. Eso. Estoy componiendo, siempre estoy componiendo, escribiendo alguna cosa. Y estoy en un momento así, semilla, digamos. Porque este año quiero grabar mi cuarto disco y estoy en la preproducción de eso. Tengo un embale y un entusiasmo con eso. Creo que es un disco precioso el que voy a grabar. Ojalá lo pueda hacer, ¿viste? Y ojalá me salga bien, porque a veces uno se imagina. No me ha pasado con los discos. Generalmente han salido por ahí hasta mejor de lo que me imaginé. Así que bueno, estoy en eso, en un momento esperando grabar mi cuarto disco y eso.